was a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told took place in the worlds of old. Now, you probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun. And you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody missing. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's so exciting, everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Disfrázate del famoso rompecabezas de colores creado por Erno Rubik en 1974. Utiliza cajas de cartón y pinta tres caras de colores en cada lado. Al igual que ese cubo mágico, obtén múltiples combinaciones al girar las piezas. 2. Lego. Para los fanáticos de la construcción, disfrazarse de Lego puede ser una buena opción tanto individual como en grupo. Regresa a tu infancia y diviértete con personajes amarillos que han marcado generaciones. 3. Pac-Man. Para todos aquellos fanáticos de los videojuegos, disfrazarse de Pac-Man es una buena opción. Existen diversas variaciones, tanto de forma individual como en grupo. 4. Tetris. Si planeas asistir a una fiesta y disfrazarte junto con tus amigos, este disfraz es para ti. Solo consigue una caja de cartón, píntala de tu color favorito y dale la forma de una pieza de Tetris. 5. Wii. Este disfraz es perfecto para los más innovadores. Vístete del distintivo control remoto Wii y diviértete con la videoconsola producida por Nintendo. 6. Facebook. Para los expertos en social media, disfrazarse del sitio web creado por Mark Zuckerberg puede ser atractivo. Solo copia la página de mi perfil en una hoja rotafolio y deja un espacio para la foto. 7. Estrella de la Muerte. Tal vez la conozcas como Death Star, de la saga Star Wars. Este disfraz es perfecto para los fanáticos de la película de ciencia ficción. Inspirada en Mimas, una de las lunas de Saturno. Es un disfraz que sin duda es muy original. 8. Game Boy. Inspirada en uno de los sistemas de videoconsolas portátiles, este disfraz te remontará a la década de 1990. No requiere gran esfuerzo y sin duda hará recordar a más de uno de los primeros videojuegos. 9. El Señor de los Anillos. Inspirado en la saga de Tolkien, aventúrate a ser un hobbit, elfo, mago o simplemente un habitante de la Tierra Media. Hay múltiples disfraces por escoger. Anímate a darle realismo disfrazándote con tus amigos de los diferentes personajes. 10. Dementor. Si te gusta Harry Potter, pero te niegas a disfrazarte de Ron o Hermione, este disfraz es para ti. Vístete de este oscuro personaje y diviértete. Ya no hay pretextos para este Halloween. Disfrázate de algo más que la típica bruja, calabaza o vampiro. Evidentemente, la red está llena de todo tipo de información y videos que circulan por todo el mundo. De estos últimos, los más vistos por propios y extraños son los videos relacionados a fenómenos extranormales, mismos que asombran a cualquiera que se atreve a verlos. Entre la gran diversidad de grabaciones donde se muestran aparentes manifestaciones fantasmales o extraños sucesos que no parecen tener lógica, hay uno que está causando gran polémica en Internet. Se trata de una serie de videos del
supuesto fantasma de una niña que se asoma detrás de una puerta de cristal en la alacena de una casa. Las imágenes son sorprendentes. Según se cuenta en algunos sitios de internet, el dueño de estos videos rentó la casa porque estaba enterado de las extrañas manifestaciones que ocurrían en este sitio. Él también sabía del pasado de la propiedad, pues tenía el conocimiento de que ahí había ocurrido un terrible asesinato. La víctima, una pequeña de 11 años, que fue violada y golpeada hasta la muerte. La persona que supuestamente rentó esta casa embrujada, esperando captar las apariciones fantasmales, pudo percatarse del lugar exacto donde podría captar algo de su interés, pues comenzó a notar que la puerta de la alacena permanecía abierta y que en ocasiones, cuando se levantaba en medio de la madrugada al baño, escuchaba cómo se abría la puerta. Es por eso que decidió colocar su cámara de video por las noches, justo frente a la alacena, para averiguar qué era lo que provocaba que se abriera. Al principio, solamente logró captar a la puerta abriéndose por sí sola. Pero en las siguientes noches, continuó su obsesivo intento de captar algo más que pudiera tener como la prueba de que en realidad ocurrían apariciones fantasmales en la finca. Las imágenes que obtuvo son sorprendentes, pues en ellas es posible apreciar el rostro y las manos de una niña que parece asomarse desde el interior de la alacena. Observe y juzgue usted mismo. Sorprendente para la persona que grabó los videos, que el fantasma dejó de aparecerse únicamente en la alacena, pues también logró captarlo en los pasillos de la casa. Observe. A partir de este espeluznante encuentro entre el inquilino y el fantasma de la alacena, el arrendatario de esta propiedad decidió marcharse de la finca, pues había obtenido lo que buscaba y ya no era necesario permanecer ahí, pues según él, contaba con las pruebas para desafiar a cualquiera que se atreviera a dudar sobre la existencia de los fenómenos extranormales.